Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestra aventura vacacionera por Río Grande do Sul en Brasil. En esta ocasión compartiremos con ustedes nuestra experiencia en Aqualocos, un parque acuático que se encuentra entre los primeros puestos en Sudamérica. Este parque se encuentra en la localidad de Capão da Canoa. Dato curioso de nombrar es que en general se asocia como el parque temático de agua de la localidad de Torres, y en realidad está mucho más alejada del parque. El parque se puede divisar desde la ruta y nada más llegar te sentís recibido por los animados y gigantescos personajes, que son los íconos de Aqualocos. Aqualocos ofrece diferentes áreas distribuidas en el predio del parque. Tenemos el área acuática, cubierta, diversión y de granja, que están incluidos todos en la tarifa de la entrada. Luego tenemos el área Top Fam, que se paga aparte. El área hotel, ya que además de ser un parque acuático, es un resort tranquilo que dispone de servicios de esparcimiento. El área de piscinas cubiertas permite que en un día en los que puede caer un fuerte chaparrón, nos podamos quedar y seguir disfrutando hasta que salga el sol de nuevo. Podemos vivir una experiencia única en el vuelo en helicóptero. En el área acuática podemos encontrar 19 atracciones para toda la familia. Como el tobogán, que se puede tirar en un inflable. Todo está rodeado de comodidades para comer y tomar al aire libre. Hay piscinas poco profundas para los más pequeños con toboganes bajos y rampas mojadas. El complejo de Arrocha con toboganes altos y bajos, tanto para grandes como para chicos. El atractivo Río Lento, donde se puede pasear en flotantes, así como uno de los kamikazes de 14 metros. La piscina para adultos. Y otra área de bares y comedores. El tobogán en el que se puede tirarse en un flotante con hasta 4 personas. Y al final del área, la casa del terror. El área acuática está dividida en dos zonas, conectadas por un sendero. Al cruzarlo, encontraremos las demás atracciones, como una pileta para los más pequeños, más lugares para comer y tomar, y una pileta para adultos en donde hay un bar flotante. Para no perdernos, en todo el parque tendremos los mapas guías. Aquí se encuentra también el segundo kamikaze, que es el más alto del parque. Junto con el mencionado kamikaze, se encuentra el tobogán alto del complejo volcán. En el área de diversión, nos encontramos con el barco del faraón, la montaña rusa, las sillas voladoras, que están limitados con el área de granja.
donde está la montaña rusa de madera, que es la mayor montaña rusa de este tipo en Sudamérica. Si desean un paseo más tranquilo, la Noria o Rueda de la Fortuna es ideal, desde la cual además se puede obtener preciosas vistas panorámicas de todo el área de diversión y del área de granja. Para finalizar este gran día, hicimos el paseo en tren por toda el área de granja. Y de las cabañas de alojamiento. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No se pierdan el siguiente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que tengan buen viaje y una buena vida.